Sophie Alexander y vamos a hablar de una obra de teatro a 8 columnas, ¿es correcto? Sí. Bienvenida, Sophie Alexander. Bienvenida, por favor. Gracias. Guapa. ¡Quieto! Tranquilos. ¡Que es su cumpleaños! No, se es que tranquila. Tú sí que no. No, sí, ¿y mi pastel? Ándale. ¿Es su cumpleaños? ¿Qué pasó aquí? ¿Es su cumpleaños? Felicidades. Ándele ya, que luego me quitan bloques. Déjala. ¿Qué? Oye, luego hablamos de fútbol, ¿eh? Oye, sí, claro. Cuéntanos, por favor. Oye, a 8 columnas. Bueno, ¿tiene que ver columnas. Algo con el periodismo? Completamente. Muy bien. ¿Por qué, bueno, Sophie? A ver, entonces, de hecho, tiene mucho que ver con a lo que ustedes se dedican, ¿no? Sí. O sea, es su medio. Pero hablando de tejes manejes más bien políticos. Okay. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Años 50, esta obra está plasmada dentro de los años 50, lo cual es un agasajo. Pensemos que en los años 50, en la República Mexicana, había 25 millones de personas. O sea, es decir, era una gloria. Y la manera de informarse era el periódico, sin duda. Y ahí estás tocando el meollo del asunto. Los pocos medios de información que habían, que eran, bueno, los dos grandes periódicos, que era el Excelsior y el Universal en ese momento. Que donde trabaja, nuestra compañía Cristal Mendívil. Exacto. Bueno, resulta que marcaban la noticia del día, marcaban la noticia del mes, porque además una noticia tenía un poquito más de vigencia que hoy en día, ¿no? Hoy dura una hora, si bien te fue. Sí. Bueno. No había redes sociales, como bien sabemos, esto no necesito ni siquiera reiterarlo. Y lo que se publicaba en un periódico es lo que mandaba la conciencia de la nación. Aquí hay un diputado que quiere tirarle. Estamos en la antesala de la dirección del periódico principal. No es ninguno de estos dos, aclaro, ¿no? Nada más estaba contextualizando. Y entonces... un diputado entra a decir que quiere darle en la torre al ministro de Asistencia, que en esa época se llamaba ministro de Asistencia, a lo que ahora es el secretario de Salud. Ok. Y le quiere tirar una noticia, le quiere dar muerte, lo que se le llama muerte civil, ¿no? Desprestigiarlo políticamente. Y entonces empieza a ver todos estos tejes manejes dentro de la oficina para saber cómo manejar la nota a favor o en contra de el ministro de Asistencia. Fíjate, y por esos años salió el concepto del chayo, del chayote. Exactamente. Por esos años fue que surgió el chayote. Oye, pero sí es muy importante como dar un previo a la audiencia, ¿no? Porque saber estos datos que nos da de que había 25 millones de personas, de mexicanos, que ahora somos 120 y ya no hay más los que se acumulen hoy en la noche. Sí, ahora está... Y saber el poder que tenían estos medios, ¿no? Porque eran los únicos. ¿Sí? Ahora pues se diluye un poco entre las redes sociales, entre la televisión, que antes no había, ¿no? Sí, exacto. A nuestros ojos podría parecer la situación un poco ingenua, pero cuando la contextualizas en los años 50, y te habla de nuestra memoria. O sea, desde hace cuánto, y antes de los 50 ya se hacía. Esta es una obra escrita por Salvador Novo, que era el gran... Magnífico. Magnífico Salvador Novo, sí, el gran cronista de la ciudad. El gran cronista de la Ciudad de México, ¿no? Sí. El reconocidísimo cronista de la Ciudad de México. Y, bueno, digamos que toma Fernando Bonilla el texto, lo acorta, ¿no? Para hacerlo más hacia nuestra época, y le pone matices muy interesantes de acentos de los... del siglo de oro de cine mexicano. Okay. Entonces, nuestros personajes que los ven de pronto estamos acá viendo atrás en la pantalla. Y además, exacto, está el maestro Lombana, que es compañero mío en las motos. ¡No me digas! Y siempre llega a la obra en su Vespa. Sí, mojado, y empapado. Excelente actor. ¿Y tu personaje qué cuál es? Mi personaje... Sophie. Ustedes se sentirían muy identificados, es la cronista de espectáculos o de la parte de sociales. Cuando antes los periodistas de espectáculos eran gente culta y reconocida. Bueno, mi personaje, si tú la ves, Martita Crespo, es impecable. Es impecable, pero manipula la noticia. Claro. Eso hay que saberlo decir. No que los compañeros de espectáculos y de redes sociales pero sí pasa, ¿eh? Pasa, pero no con todos. Sí, no con todos. ¿Y qué haríamos sin información? Oye, y entonces ahí vendrá a lo mejor una lucha entre tu ética, entre me conviene sacarlo o no como Exacto. periodista.
Exacto. Bueno, en mi personaje, en cierto modo, no se lo cuestiona. Ella sabe muy bien por qué va. ¿A dónde va? Pero si hay uno de los reporteros que saca una nota muy positiva para el ministro de Asistencia. Y justo al mismo tiempo que va a salir esta nota, el diputado quiere tirarle. Okay. Entonces, es como el periódico se va moviendo de una u otra balanza para saber la decisión que van a tomar, si es en pro del diputado o dándole pues reconocimiento a este reportero que habla maravillas de este ministro de Asistencia. Oye, entonces todo se desarrolla entre editoriales, digámoslo así, ¿no? Todo se desarrolla dentro del periódico, dentro de la sala de, uh-huh, del de un solo periódico, que es el que manda la noticia de La Nación. Pero fíjate, es un tema muy interesante, y más ahorita que estamos viviendo todo esto de política, uh-huh, pero también danos cuenta que no sé si sea bueno o malo, pero que no hemos evolucionado. No, bueno, es que nos quedamos atorados. La reflexión. A nosotros, si vemos esa obra ahorita, a nuestros ojos, ya tan contaminados, claro, de una u otra manera, nos podría parecer ingenuo, ¿no? Así de, ay, la notita del periódico, que, ay, pues esto pasa todos los días. Pero es que lo grave es que 70 años después, seguimos, no desapareció, eso, claro, se multiplicó, claro, con creces, ¿no? Claro. Y sobre todo hay que tener cuidado porque, pues, sabemos que México es un país donde asesinan a muchos periodistas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es un esto tema es crucial. Muy sensible. Esto es crucial. O sea, yo creo que la obra, bueno, es una sátira, se ríen mucho, se, okay, la pasan bomba. O sea, realmente sí es un escándalo. Es casi como su set. Okay. Puro relajo. No, oye, y ya se nos está acabando el tiempo. ¿En qué teatro, sí, y en qué okay, horario, rapidísimo, Sophie? Entonces, es en el Teatro Orientación, que es en el Teatro del Centro Cultural del Bosque, que son los teatros, sí, que están detrás del Auditorio, sí, Nacional, sí, sí, son, sí, que ustedes lo, sí, conocen. Que lo bien, acaban de remodelar, por cierto, y quedó muy bien. Exacto, no, está chulísimo. Es un teatro súper, así como calientito. Y estamos de jueves a domingo, jueves a 30 pesos. Ah, viernes, sábados y domingos, 150. Está buenísimo. Ah, no, pues muchas gracias, Sophie. A ocho columnas. Esta es tu casa, regresa cuando quieras. Gracias.